Muy buenas noches a todos, señoras y señores, niños y niñas, gente de todas las edades. Les habla su servidor Israel Bala y sean bienvenidos a un evento más de Lucha Libre Celeconce. Aquí, lo repito una vez más, su servidor Israel Bala y aquí a mi lado, mi camarada, el buen Jos Daniel. Muchísimas gracias, aquí estamos compartiendo este gran sábado de lucha libre. Y qué más de esta lucha libre femenil que vivimos en la Arena GDL. Un evento totalmente completo que lo vamos a pasar transmitido en Facebook por Lucha Libre Celeconce. Así es, mi gente bonita, en esta ocasión, como pueden ver, estamos comenzando con esta gran función de este evento. Aquí tenemos un pequeño resumen en su momento de la lucha femenina. En esta ocasión vamos a traer los mejores momentos, ya que desafortunadamente ese día tuvimos complicaciones con la tormenta, vaya, nos empezamos a notar, pero ahora sí que vamos a poner los mejores momentos que se dieron en su Sí, claro que sí, aquí vemos inmediatamente a una estrella explosiva, a una aeronáutica, a una pantera también que estuvieron participando en ese evento luchístico de lucha libre. Y creo que vamos a ver una excelente luchadora que es Sexy Sol enfrentando a la misma Náutica. Así es, vamos a la Náutica, Sexy Sol, una gran luchadora con peculiaridades, sobre todo al momento de luchar, tiene muchísimo que demostrar, tiene mis respetos a Sexy Sol. Ahora sí que se le está dando con todo, ahí está posequeando la venta, venga, vemos que todo, lo repito una vez más, este evento es eso, este evento es un resumen, pero solamente esta lucha, ¿vale? Solamente esta misma lucha. Pero ahora sí, ayúdame mi buen Jos Daniel. Sí, creo que sí, inmediatamente ahí vemos a una estrella explosiva que va a entrar en el cuadrilátero y así la lleva entre las mismas esquineros que vienta la misma pantera, busca la salida, estrella explosiva y así es como la lleva la misma pantera hacia la espalda plana, el conteo del mismo hipócrita, 1, 2 y 3 y creo que está a punto de culminar esta lucha. Sexy Sol así la lleva también a Náutica y puede culminar todo y creo que esa habilidad de esta luchadora Sexy Sol la lleva con todo a culminar, ¿no? Pero ve nomás qué buena habilidad le está dando, le dice, te rindas o no te rindas, y se rindió. Creo que sí, mi gente, se ha rendido. Ahí vemos como Pantera y Sexy Sol se acaban de dar la victoria. Como les decía, estaba pasando corto. Aún así, pues, como pueden observar, la misma lona está mojada. La misma lona estuvo mojada en todo momento. Y así pudimos concluir con esta, con este pequeño resumen. ¿Qué digo pequeño? Pequeñísimo resumen. Vamos a continuar con la segunda, la segunda función de lucha libre. Incluso dímelo, mi host. Sí, claro que sí. Creo que ya tuvimos inmediatamente en su momento a un Willy Banderas enfrente de Crazy Kid en una lucha mano a mano a puerta cerrada que tuvieron por parte de la empresa Black Max. Y ahora creo que Willy Banderas viene acompañado por parte de Azteca de Oro y creo también Black Golden y el mismo Crazy King que van a buscar la salida sobre esta lucha. Qué bueno que lo tocas, mi buen Jos Daniels. Anteriormente habíamos podido disfrutar de una gran función de lucha libre por parte de Willy Banderas y Crazy King. Ahora sí que va a ser 2 vs 2. Vamos a ver de qué cuero salen los correas. Y ahora sí que se está preparando todo. Como pueden ver, la misma lona aún sigue mojada, aún se encuentra suavemente mojada. Esperemos que no sea algo malo, que en un resbalón se pueda dar un golpe que pueda detener esta lucha. Pero así que una buena presionada y vamos a darle con todo, ¿verdad, mi Jos Daniels? Sí, creo que sí, esperando el momento de esta lucha. Y creo que ahí vemos el anuncio sobre esta lucha, los luchadores preparados. Dice Crazy King, aviéntame al Willy Banderas porque tengo lucha casada frente con él. Y creo que sería una buena pareja entre esos dos luchadores, ¿no? Incluso, ¿tú qué opinas, mi buen Jos Daniels? ¿Tú crees que Willy Banderas y Crazy King llegarían a ser un buen dúo? Sí, creo que sí, ellos han manejado muy bien el estilo de Strong Style y creo que han sido fueron campeones también por parte de TTU y también campeón de Black Max y también de Master también. Así es, ahí vemos cómo están iniciando y se van yendo con todo, ¿eh? ¿Cómo ustedes están consejando? Les lleva contra las cuerdas, ¿verdad? Ese movimiento que lo arroja, ojito con eso, ¿eh? Lo que mencioné anteriormente, la misma lona que está mojada podría causar un accidente. ¡Oh, cuidado! Que alguien traiga un trapeador, que alguien traiga algo para poder limpiar. Es que esto no se puede así, ¿eh? Esto no se puede así. Ahora sí que viene este calabro y Black Golden y ahora sí que el público, se refugió a la misma lluvia de la tormenta, pero afortunadamente ya no está lloviendo, solamente quedó la pura agua, ¿verdad? Mi Jos Daniels,
Sí, claro que sí, ahí vemos al chamaco más flores y vemos que esa patada que le da el nudo azteca de oro lo va a llevar resorteando las cuerdas, busca la salida inmediatamente, lleva con ese tejerazo, así lleva azteca de oro hacia fuego el otro, listo para despegar ese derechazo que conecta mismo Willy Banderas. Pero ojito con eso, ¿eh? Ve nomás cómo lo agarró. Ahí lo tenemos como los dos están haciendo de las suyas como siempre. Y lo van a recibir la bola de raquetazos o de lo que sea, pero... ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡No! ¡Eso no se puede! ¡Eso no se puede! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! ¡Una chichoneta! ¡Ve nomás! ¡Mi tremendo Hoss Daniels! ¡Incluso el poste de chiche! ¡Aquí! ¡Esto es suyo! ¡Ah! ¡Otra hasta la arrancó! ¡Arrancó un perrito! ¡No se puede! Sí, claro, sí, inmediatamente ahí lo somete. Está aplicando una llave contra llave el mismo Crazy Kid. Están sometiendo los ambos rivales del mismo Willy Banderas. Lo lleva entre las cuerdas de esa fuera cuadrilátero. Y el mismo luchador azteca de ahora se ha quedado solo en el cuadrilátero. Creo que están buscando y dice: a mí déjamelo solito. El luchador Crazy Kid, el más loco, está preparado para enfrentar a la Azteca de Oro, un luchador que ha llegado a la misma arena Jalisco. A la misma arena Jalisco, tú mismo lo has dicho, mi buen Hoss Daniels. Ahí vemos cómo se lanzan de esquina a esquina, lo reciben con ese tremendo latigazo. Y ahora sí que el bando de los rudos está dominando ese Crazy Kid, está loco de remate. Ojo, escucharon bien, horror, loco de remate. Y tenemos cómo va a haber un choque de mundos, entre estos dos luchadores, los llevan hacia a las cuerdas y lo reciben, pero ve nomás cómo no se defendieron. Oh, creo que esta primera caída se va a culminar, mi buen Hoss. Y que inmediatamente vemos que el conteo de 3 y esto ni un segundo duró. Y creo que se lleva la victoria Black Golden y el mismo Crazy King aquí desde la arena GDL. Que veremos muchas sorpresas más, porque la arena GDL ha traído luchas impresionantes y creo que se van a acercar muchas sorpresas más en este lugar. Así es, lo escucharon de mi buen camarada Hoss Daniels. Vemos cómo ha culminado la primera caída. Ahora vamos a pasar con la segunda caída. Ojito con esto, con la segunda caída. Estamos viendo cómo ha iniciado rápidamente. Todo está siendo sumamente rápido. Vemos como Crazy King y Black Golden llevan a la esquina a Azteca de Oro y lo tienen. Y ahora sí, le van a dar un suple hasta mero atrás, mi buen Hoss. Creo que sí, vemos ahí que Crazy King entre el público se crece y creo que ha sometido al mismo Willy Banderas, donde vemos que han dominado el terreno el mismo Black Golden y Crazy King. El lado independiente está mejor que nunca, ese derechazo que lo vuelve a conectar y está a punto de culminar esta lucha. Creo que lo van a llevar hacia el mismo esquinero. Así es, ojito con eso nomás, velo mi buen Hoss Daniels, velo. Así que ahí tenemos a los luchadores, lo recibió con esa patada, lo dejó un poco mareado, claro que no, se defiende, TDT, lo tenemos, un buen TDT. Ahora sí que Willy Banderas está viendo estrellitas en los pájaros y dice uno, y dice nada, claro que no, esto no culminó así de tan rápido, esto no se puede acabar así tan rápido, ¿verdad mi buen Hoss Daniels? Y debo decir inmediatamente, creo que la segunda caída está mucho de calar, un luchador Crazy King, creo que próximamente después de la pandemia vienen por muchas cosas más, y un luchador que ha enfrentado a Halloween en una lucha extrema en la arena Roberto Paz, y creo que es llevado el mismo Willy Banderas hacia el mismo esquinero. Ahí lo lleva con esas patadas del mismo Azteca de Oro, sacando para afuera a Crazy King. Lo acaba de culminar. Ahora sí que vemos a Azteca de Oro y vemos a Willy Banderas cómo están contraatacando. Ahí vemos cómo le está pidiendo perdón, le está pidiendo clemencia, le pide piedad. Y ahora sí que, hipócrita, centonazo para que se te quite, para que no andes con esas mañas, mi buen hipócrita. Lo tienen, ve nomás a Black Golden cómo le llevan a las cuerdas. Ahora sí que lo agarraron como chamaco y le dan ese tiro para hasta la misma lona, Sí, creo que sí. Ahí vemos que está a punto de culminar esta lucha y el conteo de tres que busca, pero creo que ha engañado al mismo Willy Banderas y esto lo va a llevar con un tremendo centonazo que lo tenía en un momento esplendoso, y creo que va a llevar con una quebradora hacia la espalda del mismo Black Golden. Tremenda quebradora, que la acaban de meter, muy buena la quebradora. Ahora sí que por parte del bando rudo acaba de salir, pero ahora sí que está ingresando Crazy King. Les acaba de dar unas ofensas, pero se están defendiendo con todo, le están dando una lluvia de golpes y ahora sí que están buscando la manera de cómo torturarlo. Sí, creo que sí, queremos mandar un saludo a la Pantera que está conectada en vivo en directo y también a Daniel Arenas que nos está viendo en vivo en directo desde aquí de Lucha Libre Celan 11, en este evento tan especial, que lo lleva con este tijerazo y saca a Crazy King, el mismo Willy Banderas.
Así es, un fuerte, un gran saludo, un fuerte abrazo. Y ahí vemos como Willy Banderas acaba de salir, se acaba de aventar desde la segunda cuerda. Y ahora sí que están descansando un poco mientras queremos que Black Golden y Azteca de Oro están dando con todo. Le lleva contra la cuerda, lo lanza, se pierde un poquito con eso, casi se resbalan. Vuelvo a mencionarlo, la lona está muy resbalosa por el agua y vemos el control, índice 1, índice 2, índice 3. Ahí vemos cómo acaba de culminar con la segunda caída, mi buen José Daniels. Sí, inmediatamente vemos un comentario que dice Roberto Ávalo, dice: excelente lucha y excelentes eventos. ¿Cuándo va el próximo evento en la Arena GDL? La verdad no lo sabremos, mi buen estimado. Ahora sí que te debemos esa información, pero vamos a ver cómo, si se da la gran oportunidad de poder grabar una lucha más hacia esta arena, que estaremos encantados. Y sobre todo, espero que después de este tema del COVID se pueda solucionar, y no solamente en la Arena GDL, sino que en cualquier otra arena. Hace unos momentos tuvimos un pequeño error por parte de del comentario. Esta ya es la tercera caída, ojito con esto, la tercera caída. No le presten atención con el letrero anterior, una disculpa por la por el pequeño inconveniente de la edición. Pero así que basta de tanto parloteo, vamos a darle con todo a esta función que estamos disfrutando, ¿verdad, mi buen Sí, inmediatamente Black Golden, eso fuera cuadrilátero, y vemos aquí el luchador que ha conquistado el campeonato crucero, y es elevadamente, y así lo saca fuera del cuadrilátero. Y Black Golden, este luchador ahora conocido como Golden Fly, dominando este lado independiente, y así es como se crece este luchador, que ha llegado a la zona 23 por parte de la lucha extrema. Así es, por parte de la lucha extrema. Vemos cómo Crazy King está ingresando. Ya vemos una gran rivalidad, lo menciono. Crazy King está loco de remate, está íntimamente loco. Y vemos cómo se está preparando para poder recibir a Willy Banderas. Se está escuchando al público. Ahora sí que de los eventos anteriores que pudimos disfrutar, en algunos eventos no había gente, ¿verdad? En nuestros años. Sí, creo que sí, inmediatamente creo que se hace oficialmente. Y vemos ahí que lo lleva, lo somete, y es llevado entre la lona al mismo Willy Banderas. Y creo que la rapidez que vemos que se engancha, creo que lo lleva contra esas espaldas de Willy Banderas, a punto de dar contra la lona. Y Crazy King dice: nada, es resorteando entre las cuerdas, ahí busca para culminar la lucha. Ahí está buscando la manera de cómo culminarlo, está buscando la manera de cómo culminarlo. Lo lleva hacia el esquinero, casi lo saca del ring, lo tiene. Ojito con eso, ojito con el movimiento que le acaba de dar. Ahora sí que Willy Banderas se está preparando. ¿Vas a volar o no vas a volar? No, al parecer no. Ojo con eso, está ingresando Black Golden, le está ayudando, lo derriba, se va hacia las cuerdas, lo tiene, ya casi. ¡Oh, tremendo rodillazo que le acaba de dar en toda la cara, mi buen José Ames! Sí, creo que Azteca de ahora vuelve a impedir que aquí Black Golden lleva el control de tres, y creo que va a llevárselo ya entre las cuerdas. Ya es resorteado una vez más, busca con el tremendo lazo, y así como lo lleva con ese lazo. Así es, ahí vemos el conteo, dice uno, y dice, no, dice Crazy King, esto no se puede acabar así de rápido, detente, ahora sí que lo tiene ahí en la esquina, lo lleva el esquinero, que ve nomás unos minutos por parte de Black Golden, Azteca de Oro, una disculpa, y ahora sí que, esa lucha está bastante segura, mi buen compañero. Sí, creo que sí, ahí vemos el conteo por parte del mismo Crazy King, y lo impide este luchador Willy Banderas, que hemos visto que ha conquistado el lado independiente de la lucha libre, y que ha enfrentado a Flamita, y creo que lo va a llevar una vez más, busca con esa palanca, la va a aplicar, buscándolo, sometiéndolo con la palanca al mismo Crazy King. Willy Banderas muy lejos de las mismas cuerdas, ¿sí? De las mismas cuerdas, mi buen José Daniel. De las mismas cuerdas, casi. Parece que lo recibe con un tremendo codazo. Lo acaba de derribar. Se está preparando, está buscando la manera de cómo castigarlo. Y Azteca de Oro ingresa defendiendo. Ahora sí que se están dando unas buenas patadas ganadoras. Se están dando con todo. Esto, la verdad, está sumamente reñido. No sabemos si quién podrá ganar, del bando rudo, del bando técnico, incluso a toda la gente que nos está observando en este momento desde Facebook Live, desde Facebook Watch. Quiero recordarles que este evento no es en vivo, totalmente en vivo, realmente es un evento que ya se había grabado anteriormente. Espero que lo disfruten y que lo puedan compartir con todas las personas. Ahora sí que vemos el conteo, y dice uno, y dice dos, y dice... ¡Oh!
terminó, no lo quiero ver. Al parecer el camarógrafo vino borracho, porque se anda moviendo el coche, no tiene ningún Jos Daniels. Creo que sí, vemos que lo va a llevar dos de cabezas, esa patada en una Azteca de Oro, para el mío que dice Kim, y vemos que él lo lleva con ese tremendo golpe, y creo que lo va a combinar con su movimiento totalmente especial de Crazy King, de cabeza, y lo lleva hacia la lona. Lo acaba de combinar, y ahora sí que Black Golden lo recibe con ese planchazo. Vemos más, Crazy King lo somete, le aplica esa llave, y a 1, 2, 3 hacia los luchadores. Ahora sí que el bando rudo acaba de llevarse la victoria en esta función de lucha libre. Creo que sí, vamos a esperar un poquito más de la revancha sobre esta lucha que estamos viendo por parte de los luchadores, que es Crazy King y Black Golden, enfrentando a sus rivales. Así es, aquí vemos la segunda función de lucha libre. Ahora vamos a pasar con la tercera función de lucha libre. Señoras y señores, estén pendientes de que estamos viendo a estos grandes titanes. Esto está subiendo de nivel, ¿no crees? Nivel constante. Empezamos con todo, con una sexy soul, con una estrella explosiva. Y ahora sí que vimos a Bumba Dantes. Y ahora ya tenemos a Andraego, ¿verdad? Incluso dímelo, mijos, preséntanos, tú eres el experto. Sí, creo que sí, aquí tenemos a un luchador que se llama Frenético, y vemos a un luchador Draego que se ha convertido en un ídolo también en el lado de Monterrey y en diferentes lugares que ha viajado. Este luchador Draego, el ídolo de la arena Jalisco, enfrentando esta misma noche al luchador Omar Brunetti y también a Leo, que van a ver algo distinto. Creo que estamos viendo luchadores independientes enfrentando a la arena Coliseo de Guadalajara. Así es, mi buen Jos Daniels. Vamos a empezar con todos. Ya vimos la presentación. Muchísimas gracias por tu apoyo. Vemos que tenemos al referee el Pitbull, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, el Pitbull. Así es. Este referee Pitbull, que ha sido parte también de las empresas, una de las importantes empresas que dio mucho de qué hablar en su momento, que fue el de Crash Lucha Libre, que fue también en un evento que hizo aquí en la Plaza de Toros Mofro. Pero así que no vamos a hablar de tanta nostalgia, vamos a hablar de más lucha libre. Vamos a ver cómo Frenético está iniciando y lo acaban de agarrar desde atrás, lo tienen casi forcejeando. Ahora sí que le está aplicando esa manita de puerco, busca su pierna para derribarlo y llevarlo hasta la lona, ¿verdad? Sí, creo que sí, vemos que Frenético es llevado con esa tablita, buscando el conteo de tres, el mismo luchador Omar, y creo que también las espaldas planas para Omar, y creo que se ponen en posición de lucha libre estos luchadores. Ese Omar, ese se sabe mover, sí tiene su movimiento, Frenético, y Omar lo está intenta derribarlo, pero fue bastante difícil para él. Yo a Frenético lo veo que es un luchador de peso completo, es un luchador que está bastante dormido, le costó mucho trabajo, ¿no?, derribarlo. Sí, creo que sí, ahí vemos una variante que le está aplicando el mismo Frenético, y creo que se está llevando a cabo, creo que está buscando la salida Omar Brunetti, y creo que ese es el espectáculo de la lucha libre y llave contra llave que todos buscamos, aquellos luchas en la lucha del toreo, ¿no? Así es, como una lucha a ras, ¿verdad? A ras de lona, se parece que se están dando con todo. Vimos como todos los luchadores sí tienen de qué hablar, sí, claro que sí tienen que hablar. Vemos como Draego está ingresando, ve nomás esa calidad, mi buen Jos Daniels. Sí, creo que sí. Oye, a todas las personas que están viendo por parte de Facebook aquí en Selección 11, ustedes no se despeguen sus pantallas, porque la próxima semana tendremos más eventos aquí en Selección 11 y desde otra arena, porque estaremos siendo un poquito más testigos de la pandemia y que ustedes disfruten de estos eventos. Ayúdanos a compartir y a comentar un poquito más de lo que están viendo aquí en pantalla a través de Selección 11, que vamos a estar durante un tiempo. Así es, esto apenas está iniciando, ni siquiera vamos a la mitad, porque estamos viendo y estamos viendo con todo. Yo no solo Draego, casi iba a empezar el conteo, pero lo tiene en la tienda, lo toma y le está metiendo Creo que sí, vemos esa palanca que vemos por parte Omar Brunetti buscando la salida, el mismo Leo, digo, buscando la salida, y creo que Draego, con un tremendo carisma que tiene y la afición de lucha libre apoyándolo, y creo que esa variante que le está aplicando Draego está a punto de culminarlo, y creo que ahí lo lleva con esas piernas al mismo Draego. Ahí defiende el Draego, vemos más cómo se está intentando
defender. Cómo lo tiene con sus mismas piernas y se alcanza a librar, Se alcanzó a librar. Claro que sí. Esto apenas está iniciando. Yo creo que tienen bastante energía estos muchachones. Están buscando la manera de cómo iniciar este combate. Ahora sí que están protegiendo, lo están tomando, lo tumba, lo deja, lo lleva hacia la loma, lo agarra del pie, de todo. Ahora sí que vamos a ver qué pasará en esta función de lucha libre, ¿verdad? Sí, creo que sí, creo que se ve la escuela, se ve la escuela de ambas escuelas, como la Arena Coliseo Guadalajara y también la misma de Draego, que vienen por parte de la Arena Jalisco, y creo que luchadores que ya tienen una lona recorrida y que han pavimentado un camino, están demostrando la capacidad que tienen, y creo que venimos con Marlon Netti, no tendrá que enfrentar a este luchador frenético, que creo que vemos que frenético tiene un poco más de peso hacia el luchador Omar Netti. Y eso, Omar, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres luchar con Frenético? ¿Eso es miedo? No lo creo, No lo creo de ti. No me gustaría pensarlo. Pero así que, vamos, inicia con esto. Frenético se está yendo con todo. Va hacia las piernas, se va hacia el otro lado. Y vemos cómo lo recibieron con esa patada. Con esa patada en la parte de la espalda. Y pudieron derribarlo. Levantando de los muslos. Está haciendo las suyas. Una vez más está haciendo las suyas. Ahora sí que Draego intenta defenderlo, pero no pudo defenderlo, claro que no. Ahora sí que cada quien agarró su chambelán, cada quien agarró su parejita y le están dando con todo, ¿verdad, Jos Daniels? Sí, creo que sí, vemos un parte de movimiento. Le pregunta al refe, al mismo Draego, que si se rinde. Creo que el mismo Draego, con la experiencia que tiene, no creo que se vaya a rendir en esta lucha, porque vemos que estos luchadores están buscando que culmine el movimiento de lucha, y creo que no hemos visto en su momento al mismo Javier Cruz Jr., que se ha desaparecido mucho de la lucha libre. Así es, qué bueno que tomes ese tema, hace ya bastante tiempo que se ha desaparecido, incluso es algo normal para mí. ¿Por qué normal? Estamos en épocas de pandemia, en esto del COVID-19, esperamos que se pueda finalizar una vez por todas para que así poder disfrutar de más lucha libre. Ya hemos visto que en algunos deportes, como un ejemplo del fútbol, ya lo normalizaron. Ya hay algunos deportes en los cuales ya la gente puede disfrutarlos y verlos, pero así que... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la lucha libre de no la pueden dejar con lo de la pandemia? ¿Acaso la tienen contra nosotros? ¿Qué pasa? No, creo que inmediatamente ahí vemos que lo está estrellando el mismo luchador Leo, al mismo Draego, y creo que estamos viendo diferentes ángulos de esta lucha libre, y creo que la lucha libre ahorita por parte de la pandemia no está confirmado aquí en Guadalajara, Jalisco, pero pronto veremos noticias y resultados que próximamente va a haber lucha libre. Así es, solamente es cuestión de esperar y que de una vez por todas se pueda finalizar todo este tema de la pandemia. Ahora sí que vamos viendo a Frenético, que está llegando hacia las mismas cuerdas, y ve nomás, acaba de agarrar un bote. ¿Acaso habían avisado que era lucha extrema? Creo que no, creo que vemos que esto se ha descontrolado totalmente, y creo que el mismo luchador Leo y Omar Bonetti han llegado con todo, y creo que le están dando la bienvenida, ¿no? Le están dando la bienvenida en la misma arena que es de él, y creo que aquí le están dando un tremendo bote en la cabeza al mismo Draego. Creo que esto está pasando más del límite para el mismo luchador. Así es, lo están recibiendo con todo, y vean nomás cómo se está preparando para darle con ese. Ve nomás, hasta creo que lo dejaron sordo del tremendo golpe que le acaban de meter con ese balde en la cabeza, ¿verdad? Sí, creo que sí, vemos que estos luchadores están dominando el lado independiente, y más que nada esta misma lucha libre, porque es una lucha en parejas, donde vemos que estos luchadores se han convertido los rudos en esta misma tarde, y creo que el Big Bull hace inmediatamente entrar a este luchador genético, que creo que le da por una tremenda tinta, ¿no? Así es, tú mismo lo has mencionado, mi buen José Daniel. Ahora sí que vamos a ver de qué cuero sale más correas. Nomás, ¿cómo lo está tomando? Dímelo, mi host. Creo que sí, le lleva con la de bomberos, y creo que viene con una tremenda plancha el mismo Baronetti, que ahí lo lleva, y así es como culmina con ese conteo, que lo va a culminar con todo. Y vemos el conteo, dice 1, 2, 3, y se acaba de finalizar. Esta, vemos cómo lo está sometiendo, cómo le está diciendo que ya se está rindiendo, sí, ¿verdad? Se está rindiendo. Incluso creo que en unos momentos dejó, sí, así es, se acaba de rendir Draego, y vemos cómo Omar y Leo se acaban de dar la victoria, ¿verdad?
Creo que sí, creo que con ese movimiento de pistola que está aplicando el mismo luchador, creo que nos vamos a la siguiente lucha, a la segunda caída, donde veremos este enfrentamiento que está más caliente que nada. Así es, se está calentando las cosas. Creo que esto se está tomando como un poco más personal, ¿no crees? Porque al inicio, pues como habíamos comentado, esto es lucha extrema, pero ahora sí que se están yendo con todo. Ya agarraron hace un momento un bote, una escalera, y así lo recibe con esa, con ese sillazo que le acaba de fracturar toda la espalda, como lo acaba de retorcer de dolor y lo acaba de sacar ya el mismo ring. Ahora sí que está ingresando este gran luchador. Vamos a ver que realmente no fue de mucha ayuda, ya que al momento de ingresar solamente ingresó para poder darle una tremenda paliza, ¿verdad? Sí, creo que sí, yo quiero saber algo. Creo que esto es muy importante, ya me cansé de lo que está pasando en pantalla. Vemos que es estrellado con ese tremendo estroncheo que lo han llevado al mismo esquinero que le dio un chillazo. Y creo que ya me cansé, creo que estamos viendo algo interesante en mente y no se estamos dando cuenta de lo que está sucediendo. Creo que Pitbull está ayudando un poco más al mismo Leo y al mismo Marronetti. Y creo que, ¿dónde está su billete? ¿Dónde está lo que le dieron? Porque vemos que el mismo Pitbull está ayudando. ¿Dónde está el Hipócrita? ¿Dónde está el Simi para ayudarle? Así es, ¿dónde está el Hipócrita? ¿Dónde está el Simi? Bueno, por cierto, ¿ves nomás cómo esa Filomena, cómo se la acaba de llevar? Incluso vemos cómo hace unos momentos se acaba de resbalar, ¿eh? La misma lona aún sigue mojada. Esperamos que se pueda secar lo más pronto posible. Y vimos cómo lo acaba de recibir con esa quebradora, ¿eh? Ahora sí que le acaba de ingresar otra vez el bote y esta fiesta de golpazos está comenzando. Cada quien está tomando su rumbo. Uno está afuera del ring, otro se encuentra adentro del ring. Ahora sí que necesitaríamos más gente para que ustedes puedan observar con mayor razón, ¿eh? Creo que sí, vemos un tremendo toma y daca, reparticiones de raquetazo, y creo que es llevado hacia ese mismo esquinero y se ha comido el mismo esquinero este luchador. Y creo que no estamos viendo el ángulo porque no está sucediendo nada, pero vemos que Draego trata de patear ese bote y creo que el luchador Draego se ha quedado solo dentro del cuadrilátero. Y creo que los dominadores son frenéticos hacia el mismo luchador Leo. Ahí vemos como a Leo le acaban de poner la cubeta en la cabeza y ahora sí que se acaban de vengar, están contraatacando, se están yendo con todo. Vemos como ahora sí que esto se está saliendo de control, ¿verdad? Me quedo sin palabras, discúlpenme. Sí, creo que sí, creo que ahí vemos ese movimiento que lo está llevándose la lona y aquí está a punto de terminar con ese conteo. Ni medio segundo ni nada lo va a salvar y creo que el conteo de 3 es muy claro de por parte del mismo Pitbull de Frenético. Creo que se está llevando por otro lado el mismo Draego, la afición de la lucha libre apoyando al mismo Draego, este luchador que ha enfrentado también a luchadores muy importantes en el lado independiente de la lucha libre, sino en Guadalajara también en otros lados. Así es, muy buen José Ángeles. Ahí vemos cómo le está quitando la playera. Le está quitando la playera porque ahora sí lo van a hacer sufrir, ¿eh? Esto se está tornando ya más personal. Esto se está yendo a un extremo grande. Incluso le menciona al Pitbull que no lo puede hacer. Pero el mismo Draego ya lo sabe que a Pitbull se le dio un billete. No sé si le dieron varios billetes, o fue uno de 500, uno de 200, un Sor Juana, de lo que sea, ¿verdad? Espérame tantito, creo que se equivocó y le dio uno de 20 pesos pensando que era el de 500 pesos, ahora que son idénticos esos billetes, ¿no? Oh, ¿qué pasó? Así no se puede vivir, ¿no? Incluso ahí vemos cómo se está llevando a cabo esta función de lucha. Sí, creo que sí, creo que ahí vemos que el mismo Frenético esperando un momento instantáneo de la lucha y creo que el mismo Leo y Omar Brunetti vemos que están afuera del cuadrilátero. El Pitbull perdiendo un poquito de tiempo, creo que también estamos esperando que el público que compren sus palomitas, que se preparen porque esta misma noche estamos viendo esta transmisión por parte de Selección 11, dedicadamente por parte de la Arena GDL que nos abre sus puertas. Muchísimas gracias a esta Arena GDL que vienen muchas cosas sorpresas. Y creo que muchas cosas importantes por parte de eventos que vienen después de la pandemia. 2021 viene un día, un año muy importante y días importantes por parte de la lucha libre. Y creo que esperaremos lo que sucede más en unos momentos más aquí en la Arena GDL. Así es, gente. Ahí vemos cómo se levantan las manos.
ya que el Drago y Frenético no quieren las manos del mismo Pitbull, menciona, ¿sabes qué? No quiero tocar tus manos porque ha sido muy tramposo, muy mañoso conmigo. Incluso ahí vemos cómo vamos a iniciar con la tercera caída. Aquí se va a definir quién gana, el bando duro, el bando técnico. Se está yendo con todo, con esa energía. Van de un lado al otro, izquierda, derecha, con ese tijerazo. Casi lo acaba de sacar del mismo ring. Ahora sí que ingresa Omar para poder ayudarlo y lo recibe con esa tremenda patada voladora, Sí, creo que sí, vemos al Draeco que lo traía sometiendo entre las cuerdas y ahora los luchadores van a llevar a este mismo luchador Draeco. Creo que lo va a llevar, busca con esas murallas, se engancha inmediatamente, esa patada repartiendo para cada quien se engancha, llega con esa Filomena para el mismo Leo y creo que también se lleva con esas patadas sacando el cuadrilátero y listo para despegar y creo que va a llevar con ese tope que creo que no lo va a dejar el mismo luchador ni sentarse. Así es, mi buen José Daniels. Lo acaba de engañar Draeco. Es el rey de los engaños, al parecer. Lo iba a llevar a cabo, llevar a cabo un gran vuelo, pero no. Le acaba de dar una nalgada. No sé si se va a ver muy bien. Ahora sí que el camarógrafo no se puede Sí, creo que tenemos que ser sanos en esto del deporte más que nada. Y creo que le da la mano, dice Leo, el que sigue es Omar. Creo que no le gustó el mismo rival que estamos viendo ahí. Y creo que un gran saludo para los que nos están acompañando y están conectados, que es Soberano Negro Junior y también el mismo Daniel Arenas, que está conectado y ahí lo lleva derribando el mismo Frenético, buscando arriba abajo con ese tremendo mortal. Y creo que ahí está a punto de culminarlo. Frenético va a buscar y creo que se estrellan. Han chocado dos mundos y es llevando las cuerdas. Choca de dos mundos, lo recibe con esa patada voladora, lo acaba de sacar Frenético, lo que sí, un vuelo, va a tomar vuelo, lo tiene, lo lleva, como se acaba de interponer su compañero, ¿verdad? Frenético, ahora sí que acaba de agarrar su pareja, acaba de agarrar su mano y casi lo saca del mismo río. Sí, creo que sí, este luchador Frenético creo que es un luchador, es importante también el lado independiente que hemos visto en diferentes lugares y creo que es un luchador que puede llegar a la arena con el Estado de Guadalajara. Creo que un luchador que deben de conocer muy bien por parte de la historia que trae detrás de este luchador. Y creo que ahí vemos un poco lastimado al mismo luchador Omar Brunetti, que fue sorprendido por Frenético y creo que para después regresar con el átero no va a estar bien para regresar. Creo que el mismo Leo tiene que dar lo mejor a su equipo y en su mejor lucha en pareja. Ahora sí, como quien dice, mi verdad, José, ahora sí que a Leo le dejaron toda la chamba. Y eso le están diciendo, está lastimado, ¿verdad? Sí, creo que sí. Vemos que se está recuperando el mismo Bravo Brunetti. Y creo que ahí vemos con esas patadas en cascada que buscaba el mismo Draeco. Y creo que Draeco ahí lo van a llevar con tremendo suplex. Ese suplex que lo va a llevar hacia el mismo centro cuadrilátero. Y así lo lleva perfectamente llevándose a la lona. Y continuamos con esta función de lucha libre CL11. Estamos viendo cómo Frenético lo está tomando. Lo acaba de llevar de nuevo. Al parecer va a culminar con esto. Va a culminar, dímelo ahí, va a empezar el conteo, vemos a Pitbull y dice, no, ni siquiera el uno, vemos como Leo acaba de defender a su compañero Omar, ¿verdad? Sí, creo que sí, creo que ambos cuerpos tirados y creo que el mismo Brunetti lo va a llevar y creo que lo está llevando entre las cuerdas, ahí lo lleva y ahí lo es derribado y creo que Brunetti busca esas patadas que lo va a llevar con cascada y creo que lo han sacado hacia el fuego cuadrilátero. Creo que no hay refri, creo que hay refri y el conteo de tres que lo trata de parar en un rayo. Así es, incluso ahí vemos cómo lo acaba de ayudar, acaba de ingresar al ring. Vemos cómo Draeco ya acaba de agarrar a Omar y lo tiene, lo lleva hacia la misma lona, preparadito. Quito con esto. ¡Oh! Buenísima. Ahí vamos al conteo, se está preparando. Y dice uno. Y vamos con ese dos. ¡Oh! Está contando muy lento. Hasta acaba de ingresar y le dice, no, permíteme, pero no, esto no se puede meter en mi casa ni en ninguna parte, ¿verdad? Yo creo que sí, creo que esa luchadora dejó muy mal al mismo Omar Brunetti. Creo que es llevado hacia afuera de la misma esquinero y creo que ese Frenético es llevado con ese mismo lazo al mismo luchador que es el mismo Leo. Y creo que ese movimiento
y ese tremendo esquema que ha preparado el muy frenético va a llevar con tremendo lance al mismo León. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Gente, 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 ¿qué es lo que acaba de suceder? Y cuenta 1, 2, 3 por parte de Pitbull. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Este movimiento no se puede, no se permite. Y creo que Pitbull o se está haciendo de la vista gorda o no vio nada. Pero ahí vemos que le recibió con un tremendo foul y se acaban de llevar la victoria por parte del bando rudo, ¿eh? No lo puedo creer, no lo puedo creer lo que acaba de pasar esta misma tarde. Creo que estamos viendo la intervención de por parte de este luchador que es Javier Cruz Jr., que creíamos, créeme, un spoiler, creo que el momento anterior había yo dicho que qué había pasado con mismo Javier Cruz Jr., no se había aparecido en ningún lado de la lucha libre y creo que hoy fue el momento, no sé si lo invoqué, no sé si dice algo, creo que Javier Cruz Jr. ha aparecido y creo que ha provocado un foul y creo que el mismo referee Pitbull no se dio cuenta y creo que así es como termina esta lucha. Así es, estamos viendo cómo el bando rudo se acaba de llevar la victoria, se están yendo del mismo lugar, están pidiendo la máscara del mismísimo Draego, le acaba de cubrir la cara con su misma playera, ahora sí que le acaban de regresar la máscara y ahora sí como tú dices, ¿verdad, José Daniel? Después de mucho tiempo ahora sí podemos observar que regresó Javier Cruz, pero bueno, de una manera sumamente impresionante y algo no esperada. Ahora sí que hemos llegado a esta tercera, hemos visto la tercera función de lucha libre, denos un momento, vamos a continuar con más lucha libre. Sí, creo que sí, esperamos un momento de lo que va a suceder y ustedes esperen sus pantallas porque vienen más cosas y más lucha de lo que hemos visto y creo que queremos más movimientos de esta noche. Del lado de los técnicos. ¡Vamos!
americano. Yeah.
está llevando con todo. Ahora sí que estamos viendo una vez más cómo se están dando con todo y se está dando con todo, ¿verdad? Muchísimas gracias, señores y señores. Vamos a continuar con esta función de lucha libre de CL11. Una disculpa, tuvimos unas pequeñas dificultades, pero ahora sí que todo en este momento fue como más visual que nada. ¿No creen? ¿No creen? Ningún detalle fue como más visual. Sí, creo que sí. Estamos observando un poco más del mismo Mini Johnny. Creo que está recibiendo una tremenda golpiza de la misma Paquita. Y creo que luchadores de ambos cuerpos que estamos viendo ahí. Y creo que una patada del mismo luchador de la Paquita. Y creo que lo vuelve a golpear una vez más. Así es, mi buen host Daniel. Ahí vamos, estamos viendo la tercera caída, cómo se está llevando acá. Bueno, ahora sí que la lucha se estaba llevando en todas partes, en todas partes. Por parte de estos grandes luchadores, estamos viendo a una mini Paquita, a un mini Oliver, a un mini Volador. Y también estamos viendo a un Bosco. Ahora sí que están dominando mini Paquita y Volador. Están dominando el cuadrilátero, están dominando todo el ring. Está empezando Pitbull con el conteo, ¿verdad? Sí, creo que sí, vemos el conteo por parte de Pitbull. Y creo que la Paquita no tiene piedad. No le va a dar piedad al mini Mosco X-Fly. Y creo que no le va a dar nada de piedad. Y ese tremendo derechazo lo vuelve a conectar ahí entre las cuerdas, entre la primera cuerda. Y creo que la Paquita es un luchador ídolo, idolatrado por muchos niños y grandes. Y creo que ahí lo lleva, busca ese tremendo lazo. Y así es llevado entre la lona. Y creo que la Paquita va a darle más golpes al mismo Mosco X-Fly. Así es, mi buen José Daniel. Ahora sí que en esta ocasión aprovechando, muchísimas gracias a Arena GDL por darnos la bienvenida, por darnos la oportunidad de poder transmitir en vivo y en directo hacia este gran evento. Muchísimas gracias. Y ahora sí que estamos viendo que el Miguel Líder le están diciendo malas palabras, ¿verdad? Ahora sí que no podemos decir. Sí, creo que sí, creo que son señales. Señales, creo que no vamos a decir y no vamos a decir para nada. Creo que son señas obscenas por parte de una Paquita que está provocando que la afición de la lucha libre se pongan en contra de estos luchadores. Y creo que la Paquita, con un gran carisma y creo que con un gran ambiente que trae esta misma tarde, está poniendo patas para arriba a la misma Arena que debe. Así es, ahí dice y hacia el otro, y cómo que él, a ver, ¿qué está pasando? Es tu compañero, mi Paquita, ¿qué está pasando? Ahora es él. Sí, creo que sí, ahí vemos inmediatamente que ha recibido una patada del mismo Voladorcito, y creo que Voladorcito es llevado hacia afuera, y el mismo Mosco X-Fly y Mini John Leader están sometiendo a la Paquita, y creo que es llevado entre las mismas cuerdas, y lo va a llevar. Y creo que esto va a terminar inmediatamente. Y lo lleva sometiéndolo hacia abajo. Y creo que la Paquita se queja. Creo que tiene un poquito mal su misma espalda, ¿no? Su mismo copsi. Y creo que ahí vemos la misma Paquita que está muy lastimado. Y creo que está a punto de culminar esta lucha. Así es, casi se está llevando a cabo. Casi se está culminando esta lucha. Incluso tú mismo lo has dicho. ¿Qué está pasando? ¿Qué están viendo? ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Les acaba de apachurrar los dedos! ¡Se los acaba de pisar! ¡Qué buena troleada! ¡Mini Paquita se está yendo con todo! ¡Ese es un tremendo! ¡Es un crack de cracks! ¡Eh, mi buen José! Sí, creo que sí. Creo que la típica, ¿no? La tradicional. La que se le cae la moneda a la misma Paquita. Y creo que nadie le encontró nada. Y este luchador que hace la misma magia. Y creo que también la toca hasta el mismo compañero. Y es barrido también hacia la misma lona. Así es. Vemos cómo los está derribando. ¡Qué buena fuerza, eh! ¡Qué fuerza! Vemos cómo lo está dominando con esos ataques de magia. ¡Oh! ¡Qué buen movimiento! No lo sabía, Paquita sabe magia. ¡Lo sabe! Tiene movimientos mágicos, ¿eh? Esos movimientos creo que no se pueden en ninguna parte, José Daniel. Sí, creo que sí, este luchador excelente. Creo que vuela. Vemos por parte de la misma Paquita. Y creo que ahora sí le van a barrer una buena tunda. Y creo que le dan una tremenda pamba, como diría Octagón, en su misma música.
Ahora sí que le dieron una buena panda y una pamba, pero mi partita se salió y lo recibió en toda la cabeza a Pitbull, ¿eh? Ahora sí que el mismo voladorcito ya ni se quiere meter y dice, no, ya, perdí toda la fe, toda la esperanza en ti, por todos los engaños que has hecho, por todas esas tuyas, todos los toques de magia. Y ahora sí que mi Joe Oliver está buscando la manera de cómo castigarlo, le da una patada. ¡Oh! ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que pasa, se va para atrás, ¿eh? Lo tiene y en toda la cara, ¿eh? En toda la cara, José Daniel. Le refrega todo lo que se puede decir ahí, que tiene la misma parquita. Y creo que todos que se acompañan en pantalla, a toda la afición por parte de la lucha libre, que están siendo testigos de esta de misma pandemia, es para que ustedes disfruten por parte de la lucha libre. Aquí en Selección 11 es algo para que ustedes disfruten de la lucha libre y no se despeguen y vean un poquito de lo que ha sucedido por parte de la lucha libre en Guadalajara en este 2020. Creo que vendrá mucha lucha libre en 2021, pero mientras será así la lucha libre por parte de la empresa. Así es, José. Muchísimas gracias. No, ¿qué sucedió? Hay niños presentes, mi partita, hay niños presentes. Creo que ya nos encontramos en un horario estelar donde todo niño debe estar dormido. Y creo que después de eso, ambos luchadores han quedado sentonazos. Y creo que también le toca al mismo Pitbull. Y creo que ahí va a tener dominación la misma partita. La misma partita se está preparando para irse con todo. Y le recibe con la parte trasera hacia el mismo Pitbull. Pitbull se acaba de tragar toda la parte trasera, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y ahí viene la partita. Y creo que los va a asustar. ¿Y qué hizo? Los acaba de orinar como si fuera un canino. Sí, creo que sí, creo que la parquita ha tenido su instinto canino y creo que inmediatamente ya vemos al voladorcito buscando la culminación de esta lucha, este tremendo tornado de ese giro que vemos por parte del voladorcito, y creo que la parquita impresiona a este luchador. Lo acaba de impresionar de manera ahora que lo acaba de sacar de órbita y vemos el conteo que dice 1, 2, 3 y se acaba de finalizar la lucha de Minis. Incluso muchísimas gracias, repito una vez más, a Serena GDL por darnos la oportunidad de poder transmitir el video en directo. Muchas gracias a ellos, si no fueran por ellos, esta transmisión que están disfrutando no fuera posible. Ahora sí que agradecemos por ello. Hace unos momentos tuvimos unas pequeñas dificultades con la transmisión. Espero que lo podamos arreglar, ya que este evento se va a resubir hacia el mismo YouTube. Pero ahora sí que, señores y señores, niños y niñas, vámonos a ponernos un poco serios. Vamos a ponernos un poco serios porque estamos viendo la función final, la quinta función de lucha libre. ¿A poco sí, verdad, José Daniel? Sí, creo que sí. Queremos mandar un saludo a los mismos patrocinadores de este evento, que también fue Organización Tour, y también por parte de Bamar, que estuvieron participando en este evento. Tacos Barbacoa también, Mariscos Nico también por parte de aquí, y Kid Tendernop, que están participando en este evento también. Fenomenal, que estamos viendo esta misma lucha estelar que no se deben despegar en la Arena GDL. Lucha de dinastías, ¿no? Así es, lucha de grandes dinastías, mi buen Hulk Hogan. Incluso estamos viendo ahí cómo Gallo está ingresando a su mismo gallinero, ¿verdad? Ahora sí que está en sus meros moles, y esto está comenzando de una manera impresionante. Se está yendo con todo, esto se está saliendo de control, cada quien tiene su chambelán. Y ahora sí que vamos a ver de qué coro salen más coreas, ¿verdad, José Daniels? Sí, creo que sí, vemos ahí por parte de los truenos, y creo que ahí vemos que uno de los truenos trae barrida con el mismo Gallo, y creo que Rayma va a repartir un tremendo golpe al mismo Gallo. Los campeones de la empresa Nueva Generación de Lucha Libre siendo encontrado y en contra de ambos luchadores. Así es, José Daniels. Incluso creo que a estos dos grandes luchadores los hemos visto más de una vez en cualquier arena. Estamos viendo a Rayman, un gran luchador, ya tiene su ya que prácticamente está a poco de ser como una leyenda, ¿verdad? Aquí en Guadalajara. Sí, creo que sí, creo que el hijo del Rayo de Jalisco. Vemos a este luchador Rayman, hombre Rayo, que está enfrentando a este luchador el Gallo, y creo que luchadores de la mejor rivalidad que hemos visto en la última época, de Rayman en contra del Gallo, y creo que un nuevo titán que a lo mejor no lo veamos en las luchas estelares, y hoy lo estamos viendo en las luchas estelares, que hoy van a enfrentar a Mr. Trueno, y también al Trueno y al mismo Rayman.
Así es, Mr. Trueno, Trueno y al mismísimo Rayman. Y también estamos viendo a Ráfaga, a Gallo. Y ahora sí que vamos a ver qué es lo que sucede. En esta ocasión, desafortunadamente, solamente pudimos tener una cámara, una sola cámara. Nos hubiera gustado muchísimo poder tener con más equipo para así mismo poder traerles más más contenido, más ángulos de la misma lucha, porque ahora sí que estamos viendo cómo Rayman lo está sometiendo, le está rompiendo la misma máscara, se le está rompiendo a Gallo. Y ahora sí que mientras que sucede esto, los demás luchadores están dando con todo y no sabemos qué es lo que sucede, ¿verdad? Sí, que sí, creo que es una lucha épica, ¿no? Una lucha épica que me hace recordar Dr. Wagner en contra de mismo Elia Park. Me estoy refiriendo a la lucha que estaría sensacional, ¿no? Que toda lucha sueñan los mismos aficionados ver a un Gallo en contra de Rayman, máscara contra máscara. Y creo que el duelo no se ha dado. Y creo que lo estamos viendo en equipos. Y creo que Rayman está dando una barrida por los mismos pasillos de la misma arena que de... así es, estamos viendo cómo Rayman se siente bastante confiado, ¿no crees? Lo está llevando con todo y con unos buenos raquetazos. Ahora sí que esto está, se está saliendo todo de control, se está llevando afuera del ring, afuera del ring. Estamos viendo que también hay dos referees, por lo mismo de que, a diferencia de otras funciones aquí, ya lo estamos viendo a más de cinco luchadores, ¿verdad? Sí, creo que sí, ahí vemos que estamos teniendo un poco más de referee con la seguridad de lo que va a suceder. Y creo que ya vemos al hipócrita, y creo que Rayman le va a poner una cunda y esa patada que le da en la tremenda cabeza al mismo Gallo. Y creo que no dejan entrar Ráfaga, y creo que esto es una parte, una bienvenida a las mismas dinastías del, por parte del líder también. Así es, por parte del mismo líder. Ahora sí que vamos a ver de qué cuero salen más correas, mi buen Jos Daniels. Vemos como Rayman, lo vuelvo a repetir una vez más, está muy confiado, lo tiene a Gallo, lo lleva contra las cuerdas. Ahí vemos como con esa espada lo lleva hasta la misma lona. Ahí empieza el control y dice 1, 2, 3. Y así mismo podemos ver cómo se está llevando a cabo la primera caída, ¿verdad? Sí, creo que sí, creo que nos estamos viendo una buena combinación por parte de los Truenos, Mr. Trueno y Trueno y Rayman en contra de esta dinastía. Y creo que primero fueron en contra del Gallo, creo que después va a ser contra el Ráfaga Junior y después en contra del nuevo Titán. Y creo que le están dando una tremenda tunda a cada luchador arriba del cuadrilátero, y cualquier luchador que quiera entrar al cuadrilátero, creo que no lo están dejando permitir entrar. Así es, no le están permitiendo, y ve nomás cómo le están pegando en toda la cara con esas patadas, y lo acaban de culminar, lo acaban de sacar del mismo ring. Ahí vemos cómo por parte del bando rudo se acaban de llevar la primera caída, creo que sí, hijos míos. Sí, creo que sí, ahí vemos a Rayman, muy crecido este luchador por parte de la dinastía Linares, un luchador que ha sido muy respetable, su dinastía Linares, un luchador que ha buscado una rivalidad por parte del Gallo, este luchador Rayman, que le arrebató la máscara al mismo luchador Macabre. Así es, incluso qué bueno que lo mencionas, ya se me había olvidado por completo cómo le arrebató en esa noche la máscara Macabre, ¿verdad? Ya ha pasado bastante tiempo, pero ahora sí que solo queda como anecdotario, ¿verdad? Creo que sí, uno de los luchadores que han representado la lucha libre en Guadalajara, Jalisco, en diferentes lugares donde va, un Rayman, un Gallo, un Macabre, también un Ráfaga, creo que son los grandes representantes de la lucha libre en Guadalajara, Jalisco. Así es, estas grandes leyendas. Yo pienso que ya, después de tanto tiempo que han llevado su trayectoria en el mundo de la lucha libre, ya van a pasar a ser una leyenda. Esperamos que sí, y sobre todo que esas leyendas queden grabadas en nuestros corazones y en futuras generaciones, ¿verdad? Sí, creo que sí, creo que muchas generaciones van a recordar estos movimientos y estos luchadores que han sido partícipes de diferentes eventos, grandes rivalidades y grandes luchas que estamos viendo hoy en pantalla. Y creo que esa patada del mismo Trueno a este luchador, al mismo Gallo, ahora el que está siendo castigado por parte de Rayman, el luchador que castiga al mismo Gallo, le pregunta al refri hipócrita al Gallo que si se rinde. Creo que no hay nada, ninguna palabra por parte del Gallo. Así es, el Gallo está diciendo que no, que sí, no sé. La verdad, no logramos escuchar claramente, pero así que nuevo Titán lo están sometiendo con todo, dos contra uno. ¿Qué está sucediendo? Aún teniendo dos referees arriba del ring, no están haciendo nada. Un nuevo Titán, una nueva generación por parte de la lucha libre, un luchador que nuevo Titán, que a lo mejor lo veíamos en la segunda lucha, y creo que
Él está dando mucho de calar en los últimos momentos de la lucha libre, un luchador que ha enfrentado y que tiene una rivalidad frente a Amenaza Negra Junior. Así es, nuevas generaciones, la verdad se ve bastante prometedor, nuevo titán, no sé tú, ¿qué opinas, eh? Sí, creo que sí, creo que este luchador que ha puesto su propio nombre, el nuevo titán, pero mientras que nada, estamos viendo Rayman con estrangulación al mismo Ráfaga y esa tremenda paliza que le está dando ese luchador con estrangulación y el trueno con una patada en el mismo abdomen. Así es, como lo están dando con todo, el bando rudo se está llevando toda la función, ¿eh? Estamos viendo cómo el bando técnico está siendo torturado, está haciendo trizas, le están haciendo de todo, un poco de todo, ¿eh? Sí, creo que sí, vemos a Rayman que está buscando al nuevo titán, esa patada, metiéndose con la nueva generación, luchador Rayman, que todos lo conocemos, que pega muy recio, creo que un luchador que ha pegado muy recio, el que da el raquetazo muy recio, y es llevado en un esquinero, el nuevo titán, y ese lazo que así lo lleva, uno de los truenos, Mr. Trueno también, y creo que lo van a llevar y lo están preparando, y Rayman viene con esa tremenda patada, en cascada, culminando al nuevo titán. ¡Ah, tremenda patada le acaba de dar, eh! Tremenda patada la acaba de recibir, incluso, bueno, claramente eso es legal, no fue en la parte en la parte prohibida, claramente, como lo podemos ver, y ahora sí que el mismo bando técnico tiene miedo, ve nomás como el gallo está teniendo miedo, de ingresar a su misma arena, lo mencionamos, el gallo está en su gallinero, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hace nada? Esto es pan conmigo para ti, estás en tus mismos moles, ¿verdad, Costanio? Sí, creo que un luchador que se ha convertido ídolo. Y creo que es más que nada el ídolo de esta arena, Arena GDL. Que estamos viendo que la afición está más de su lado. Y creo que vemos ahí Mr. Trueno y Trueno que han llevado a la misma lona. Y creo que el gallo resortea entre las cuerdas. Y así se lleva los truenos. Y creo que Rayman se ha equivocado. Y el gallo lo lleva con tremendo tijerazo. Y está listo para despegar. Y listo para volar con un tremendo vuelo. Así es, vemos cómo vuela. ¿Cómo se? ¡Ojito con eso! ¿Qué acaba de suceder por parte del público? Espero que no se lastimaran, pero ahora sí que el gallo salió volando con todo y vimos ese tremendo contraataque, como el bando técnico está contraatacando y ahora sí que el gallo supo hacerla. Creo que sí, supo hacerla, ¿verdad? Sí, creo que sí, la supo bien y vino con un tope. Y vemos ahí también estos luchadores, nuevo titán que trata de culminar y Ráfaga con ese movimiento. Créeme que Ráfaga es un luchador respetable por parte del cuadrilátero y creo que el hipócrita y el pitbull no va a ser respetable por parte de esta lucha. Así es, creo que no se está dando el respeto que se merece, ¿verdad? Vino más como Ráfaga le está diciendo, ¿le pegamos o no le pegamos? ¿Qué le hacemos? Ustedes díganme, un volado, yo qué sé, pero ahora sí que estamos viendo la segunda caída, se la acaba de llevar el bando técnico, ¿verdad? Sí, creo que sí, vemos ahí por parte de los pasillos, Gallo y Rayman repartiéndose golpes y creo que la paliza también de estos luchadores y lo llevan ahí entre la afición al mismo Rayman y vemos que el gallo no se va a quedar contento y trata de arrebatar la máscara a este luchador Rayman, nuestro como camarógrafo llevando los mejores ángulos de este movimiento y creo que es llevado hacia el mismo esquinero, el mismo Rayman y creo que esto va a llevar a culminar esta lucha, estamos en la lucha estelar, muy rápido pasó el momento, muy rápido pasó este evento, un evento completo que fue dedicado por la Arena GDL y creo que el nuevo titán va a llevarse a uno de los trenos. Así es, muchísimas gracias a Arena GDL por este gran evento, por darnos la bienvenida, por darnos la oportunidad de abrirnos las puertas para poder transmitir en vivo, para poder grabar este gran evento y asimismo, pues esperemos en un futuro ver más lucha libre en esta nueva arena, ¿verdad? Sí, creo que sí, una arena prometedora que próximamente van a tener nuevos eventos y ahí vemos la banda de NDO. Sin borracho no hay lucha y creo que ahí vemos también que nuevo titán es uno de los luchadores que no se está dejando achicar cómo, creo que un luchador nuevo titán de una nueva generación que está demostrando que él también tiene su lucha libre y creo que la clase de lucha libre y creo que un luchador que va a demostrar a los luchadores estelaristas en estos lugares. Así es, José, tú mismo lo has mencionado, vemos cómo le están toreando, ahora sí que le están dando, eso lo acaba de arrebatar, estaban jugando con el referee un poco, ahorita no te dejes, no, ahora sí que esto se está tornando muy feo, ahora sí que hipócrita le van a dar un poco de su merecido, Sí, creo que el hipócrita parecía ser uno de los importantes referees en esta lucha y creo que
ha sido que también ha puesto las reglas mal en esta lucha, y creo que lo que están tratando de hacer es ponerle un tremendo fajazo a este luchador que es el Hipócrita. Creo que ahí le levantan la tremendo fajazo que le han dado, y se le sale todo el tamal al mismo Hipócrita, y creo que todo el lonche se le ve. Todo el lonchezazo se acaba de ver. Ahora sí que le dieron un fajazo, incluso creo que le pegó la nostalgia en ese momento, como cuando su mamá le pegaba, ¿no? Cuando se portaba mal. Sí, creo que sí, creo que ahí vemos que este luchador, el Hipócrita, el referee, creo que está muy totalmente lastimado, pero qué bueno que tenemos a otro luchador, a otro referee que es el Hipócrita, y los truenos tratan de impedir, y creo que Pitbull no se va a salvar de nada y va a recibir la tremenda golpiza también. Así es, primero le tocó a Hipócrita y ahora vamos a irnos con todo hacia el mismo Pitbull, pero ahora sí que Pitbull supo hacerla y se acaba de librar, acaba de salir corriendo de ahí, pero no, creo que por parte del bando rudo lo acaban de agarrar. Y no sé si lo están apoyando o sí, le están sobando la cabecita diciéndole, no se preocupe mi niño, usted está en buenos brazos, gracias por ayudarnos, estuvo bueno el billetazo, ¿verdad? Sí, creo que vemos que ahí trata de levantar la mano, los referees están en contra de esos luchadores, la dinastía de esos luchadores que es la del líder, y creo que Rayman y los mismos truenos están tratando de que se calmen las perezas de esta lucha. Así es, José Daniel, tú mismo lo has dicho. Ahora sí que vamos a ver qué se va a llevar a cabo en esta función, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos esperar? Estamos viendo que esta función, a diferencia de las funciones anteriores, se ha alargado más de lo inusual, ¿verdad? Este evento ha estado bastante reñido. Es decir, un evento muy reñido que vemos que a lo mejor no iban a tener la misma a experiencia el nuevo titán, y creo que la ha demostrado con esos luchadores de la arena Coliseo Guadalajara, que es Mr. Trueno y Trueno, y creo que el nuevo titán está listo para enfrentar a uno de los truenos, y así es llevado entre las cuerdas, y creo que Trueno lo engaña a este luchador. Así es, lo engaña, mi buen José Daniels. Estamos viendo cómo se está llevando esta función de lucha libre. Están por parte del público. Ahora sí que vamos a ver qué va a suceder. ¿Qué pasará? ¿Verdad, José Daniels? Sí, creo que sí. Ustedes esperen sus pantallas y recordamos a todos ustedes que nos sigan en Selección 11 y ayúdanos a compartir sobre este video y comenten de lo que están viendo, y creo que la próxima semana vamos a ver un poquito más de lucha libre. Nuevo titán inmediatamente viene volando de los aires, este luchador arriba abajo, y creo que así es como impresiona y sorprende al mismo Trueno. Así es, la cara de sorprender con todo, ve nomás cosas como Nuevo Titán se encuentra ahí. Ahora sí que Nuevo Titán, estamos viendo que es una nueva generación, creo que sí, tiene mucho que demostrar, y ahora sí que vamos a esperar que esta nueva generación pueda impresionar no solamente el día de hoy, sino que en futuras funciones. Sí, creo que sí, vemos que este Nuevo Titán trata de volar y así es como lo engaña, y creo que se equivoca, raquetazo que le da, se lo vuelve a regresar, toma y daca, Titano se deja, tiene la experiencia, y así también Trueno, así es como detiene a este muchacho y lo va a llevar entre las puertas, y creo que ahí lo va a llevar y así lo trata de volar, y creo que trataba de buscar un foul, y creo que esa patada que se lleva el Nuevo Titán. El Nuevo Titán lo acaban de derribar con esa patada. Ahí vemos cómo esos tremendos movimientos, incluso el Hipócrita le está mencionando, te encuentras bien, no te encuentras bien, claro que se encuentra bien, ¿qué no lo ves? Ve nomás ese tijerazo que le acaba de sacar de Luis Marín. Y ahora sí que estamos viendo cómo Rayman está ingresando. ¿Cómo está ingresando? Ve nomás cómo lo tiene. ¿Cómo lo tiene mis huevos? Vamos con ese tijerazo. También lo acaba de sacar. La supo hacer. Y viene inmediatamente, creo que no a Titán. Venía con todo, y creo que Rayman decía, ¿sabes qué? Muchachito, eres para mí, creo que te voy a poner una buena tunda y te voy a enseñar la clase de lucha libre que tengo, y creo que no lo pudo hacer, y Nuevo Titán viene con ese tremendo racarana y trataba de sacar al mismo Rayman. Así es, muchísimas gracias, bueno, pues gracias por tus palabras. Ahora sí que estamos continuando con esta función, estamos viendo a Ráfaga, cómo va a iniciar con ese combate con Rayman. Sí, creo que sí, vemos que ese Ráfaga está en punto de enfrentar a uno de los truenos, y creo que se vaya a meter con unos camarógrafos, y creo que se está metiendo entre el público, creo que le están diciendo que la lucha está arriba del cuadrilátero, pero creo que este luchador es Trueno y Mr. Trueno y el mismo Rayman y el mismo Pitbull
creo que no les ha gustado la lucha y creo que se van a retirar un poco más. Se escucha el conteo por parte del Hipócrita y se pueden llevar la victoria esos luchadores, Ráfaga y el mismo Gallo y el nuevo Titán en esta lucha estelar. Así es, estamos escuchando el conteo. Ahora sí que van a regresar al parecer, o sea, mejor me retiro de aquí. Pero no, creo que no, están intentando regresar, les dicen que guarden por favor silencio, que no ven que estoy bastante molesto. Ahora sí que Trueno acaba de ingresar al mismo cuadrilátero, ahora sí que se le está dando con todo al mismísimo Ráfaga. Yo creo que sí, ahí vemos que Ráfaga está listo para empezar esta lucha. Unos luchadores que ha demostrado y viene con ese raquetazo, se lo detiene al mismo Trueno. Y creo que Trueno está tratando de aliviarse y recuperarse de ese raquetazo. Y también lo derriba así mismo Ráfaga. Creo que viene Ráfaga con ese tremendo. Lo lleva el Trueno y creo que lo ha derribado con tremendo lazo. Así es, con ese tremendo lazo, mi buen José Daniels. Ahora sí que vamos a ver, Ráfaga, levántate, da lo tuyo. No, no te dejes intimidar por Trueno, no te dejes ganar, no lo dejes, Trueno. Ahora sí que la supo hacer, se acaba de mover en el momento exacto para así mismo. Ve nomás que no los tiene. ¡Oh! Hacia atrás. Si bien una bota completa y lo acaba de sacar del mismo ring, ¿verdad, José Daniels? Sí, creo que sí, vemos un buen latigazo que acaba de hacer este luchador y creo que patadas y patadas le vuelven a soltar a estos luchadores y creo que el mismo Trueno le está bailando una tapatía al mismo Ráfaga y creo que Ráfaga está tratando de recuperarse de una paliza que le está dando el Trueno y creo que este luchador trata de buscar apoyo al mismo Gallo hacia el mismo Ráfaga Junior y este luchador que le dan un manazo en la misma cabeza. Oh, este manazo, yo diría su papazo, ¿verdad, José Daniels? Ahora sí que lo está teniendo. ¡Oh! La supo hacer otra vez. Le acaba de pegar en toda la parte trasera y le recibe con esa cachetada en toda la cara. Vemos que Trueno lo está llevando hacia las mismas cuerdas. Lo está otra vez, la supo hacer. ¡Ve nomás! ¡Otro y otro y otro! ¡Tráiganme otro! ¡Este no me sirve! Inmediatamente ahí vemos que le da un tremendo raquetazo en uno de los Truenos y creo que la experiencia se ve y la juventud por parte de nadie y creo que lo engaña y creo que está esperando y creo que dónde está y ese tremendo cachetado que le acaba de dar al mismo Trueno Ráfaga. Así es, le acaba de dar un buen cachetadón. Ahora sí que estamos viendo a Pitbull, ¿cómo le puede ayudar? Ya, dinos Pitbull, por favor, cuéntanos. Queremos saber cuánto es la cifra, si conviene estar de referee o no conviene estar de referee. Porque ahora sí que, ¿de cuántos billetes les toca cuando participan en estos eventos? Sí, creo que sí, estamos esperando una respuesta por parte de ellos. Pero ahora vemos que en la lucha esperada por toda la afición de la lucha libre, raquetazo de Rayman para el mismo Gallo, buscando el apoyo de la afición al mismo Gallo, y creo que ahora viene el raquetazo del mismo Gallo. Bueno, más como estos grandes titanes están preparando, y ahora sí que se acaba de quitar la playera y se van a dar unos buenos raquetazos. El momento más esperado, uno de los momentos más enigmáticos, lo prepara con ese raquetazo. Ahora sí que el mismo Gallo se aguanta, no le queda de otra de aguantarse, toma un respiro y está escuchando el público cómo lo apoya. Ahora sí que estás en tu lugar, prepárate, lo persigue otro raquetazo, incluso lo acaba de mover un poco hacia atrás, lo acaba de cansar. Y este luchador inmediatamente, el Gallo viene inmediatamente buscando entre las cuerdas y así es como lo lleva al mismo Rayman hacia el mismo resorteo entre las cuerdas y creo que una vez más busca la quebradora para Rayman, el campeón de la arena Verdugo Nasty, peso completo, y creo que va a tratar de romper la máscara y no lo permite los mismos Truenos. Los Truenos acaban de llegar al rescate, acaban de llegar para poder así ayudarle y vemos, estamos viendo como nuevo Titán y Ráfaga acaban de sacar a los Truenos, se están preparando. ¿Van a volar o no? No, creo que no. Creo que no van a volar. ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Van a volar, José Daniels! ¡Dímelo! Y viene con ese tope y vemos con esa plancha que viene Ráfaga y ambos vuelos de ambos luchadores y ahora sí se han quedado dentro cuadrilátero. Alguien que vamos a ver ahorita en cámara
y creo que viene Rayman, y así es como lo lleva el mismo gallo, y así va a culminar, así va a culminar. Así es, lo está culminando. Empieza con 30 segundos, 2 y 3. Estamos viendo que está llevando por parte de la victoria el mismísimo gallo. Creo que sí, lo pudiste hacer. Y ahí estamos viendo cómo el público lo aclama, el público grita su nombre. Lo pudo hacer. Y ahora sí que en esta función de lucha libre se llevó a cabo muchísimas sorpresas, ¿verdad, José Daniel? Sí, creo que sí. Vemos que esto ha culminado y así se lleva la victoria. Momentos impresionantes de la lucha. Se venía a venir que a lo mejor no iba a ganar estos luchadores por la parte de la rudeza de los truenos, y creo que el gallo la supo hacer muy bien, y creo que así lo termina, y creo que la victoria se la lleva la dinastía de los líderes, y así es como gana Ráfaga y el gallo y el nuevo titán en esta gran lucha y en este gran evento por parte de la Arena GDL que acaba de ser, y creo que fue la participación de todos ustedes que nos acompañaron en este evento por parte de Selección 11, transmisión en vivo en directo por Facebook. Así es, mi buen José Daniel. En unos momentos más vamos a escuchar las palabras de el gallo y Rayman. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión de Lucha Libre Selección 11. Tuvimos algunas complicaciones con el audio, incluso de antemano por parte mía, les ofrezco una gran y honesta disculpa. Y ahora sí que este evento no solamente lo van a poder disfrutar una vez más desde Facebook Live, sino que también lo van a poder disfrutar en las plataformas como YouTube. Claro que sí, ¿verdad, José Daniel? Pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron por parte de Selección 11 y esta maravillosa noche de este sabadito de lucha libre. Y sí, claro que sí, vamos a ver por parte también la siguiente transmisión que va a ser en YouTube, esa transmisión que se va a dar a cabo también por parte de YouTube en unos momentos más aquí en YouTube, en directo, que va a ser por parte de Lucha Libre Selección 11, que este evento completo que fue totalmente sensacional. Y muchísimas gracias a todos que nos acompañaron desde YouTube y también por parte de la Arena GDL que dio su participación en este evento. Así que de mi parte, bueno, de nuestra parte no queda nada más que decir, señores. Sería todo, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Israel Bala, nos acompañó su viejo José Daniel y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.